Bien, señores, ¿cómo están? Espero que en esta ocasión les traigo la revisión de serie de otro Doctor Strange de la marca SH Figuarts del Multiverso de la Locura. Y vamos a comenzar con el empaque. Doctor Strange. SH Figuarts. Al lado. Y parte de atrás con los diferentes accesorios y las diferentes poses de la figura. A la verga por ella. Nos van a ir con un instructivo, obviamente, para no cagarla. Ahí, para que chequen. Están bastante bien. Nos va a venir con 17 manos intercambiables. Ya no recuerdo cuál tenía más manos, si la de Deadpool o la de Doctor Strange, y me parece que es esta, creo. Y vamos pues, a checar una. Aquí lo tengo colocado con el efecto de magia, hechizo. Nos va a incluir un par, obviamente. Se puede colocar en esta mano o en esta mano que ven aquí, con un pec. Jodidamente genial. Nos va a venir obviamente con este efecto de magia, que sí lo puse, pero ya es el segundo, es la segunda vez que grabo este video y es un pedo colocarla, pero bueno, el detalle, el trabajo de pintura está muy bien. Está jodidamente genial. El degradado que lleva también está muy muy bien. Nos va a venir obviamente con este soporte. Tiene dos funciones: simular que la capa está levitando . Remover este cuadro o colocar el poder. Ahí como podrán checar, y ahora sí se está sosteniendo bien. Lo puedes colocar así. Ah, chingada madre, yo ahí peleándome horas y horas para... ¡Ay, güey! Y es que sí le da un buen plus a la figura. La verdad, se ve muy muy bien. Ok. Jodidamente genial. Es que soy un pendejo para colocar estas madres, güey. Pero bueno, ahí está. Se remueve lo que es este cuadro. Y de hecho la tenía con la capa puesta. Pero bueno, la capa, es que el detalle está jodidamente genial. Hay relieve, grabados muy muy buenos. Lleva un alambre ahí para moldear la capa. Jodidamente genial, muy muy bien. Se remueve lo que es esta pieza que ven aquí. Deberían haber incluido una herramienta. Ahí está. Queda ese hueco y lo único que hacemos es colocar la capa de esta manera. El punto malo que le voy a poner a esta figura ya de una vez es que la capa no queda ajustada. Debería de quedar así, pero queda levantada. Y en las imágenes, ay, güey. En las imágenes del empaque se ve que está totalmente así. Déjenme vuelvo a colocar esta madre. Ahí está. Y pues sí, se ve mal. Pudieron haber optado por unos imanes y miren, hubiese quedado bien. Aquí lo pueden notar ustedes.
Lamentablemente no queda así. La voy a remover otra vez y voy a colocar esta pieza para pasar a los puntos de articulación de la figura. Ups, por eso se van de largo los videos. Chingada madre. Es que la estás poniendo mal, pendejo. Ah, ok. Gracias. Remover las manos es sencillo. Y la voy a colocar por otra de puño. Ahora, antes de pasar con la articulación, el esculpido es que es bueno. Pero me sigue gustando más el de Marvel Legends. El de Marvel Legends siento que sí se parece más al de SH Figuarts. Yo creo que es por el fleco. No lo llevo así. Lo tiene que llevar así. Y también como se vio con la figura de Marvel Select. Pero bueno. Ahí creo que se nota mejor. Lleva estos, no sé, como lazos en las botas, cosa que no lleva esta. Y si bien en la película no lleva ningún trabajo de pintura en esta zona, me gusta cómo lo hicieron en la de Marvel Legends. Ah, qué curioso, ¿verdad? La parte de atrás es literalmente lo mismo, pero bueno. No quiero hacer un comparativo de que esta es mejor y esta que no sé qué y que no sé qué tanto, pero bueno. Ahora sí. Hacia arriba. Ok, no está mal. Hacia abajo muy muy bien. Juego lateral. Rotar. Lleva un sistema igual al de Deadpool y el del Iron Spider. Es este. Alzar lo que son los hombros hasta ahí, pero no, señores, hay que dislocar. Y sube bastante bien. Lleva rotación ahí, como podrán checar. Rotar lo que son los puños bastante bien. Articulación de mariposa hacia atrás, que me parece genial. Me gusta este punto de mariposa hacia atrás, pero desafortunadamente hacia adelante, pues no, ¿verdad? Híjole, como que no. Doble punto de articulación en los codos. Rotar lo que son las manos y juego lateral. Bastante bien. Articulación en lo que es en la parte de la cintura, lo que le permite agacharse. Bastante bien. Hay que dislocar. Ahí está. Porque miren, así nada. Dislocas un poco y ya está. Genial. Hacia atrás, muy muy bien. Juego lateral. Rotación. Abrir en compás, jodidamente genial. Y no pierde estética la figura. Aquí en esta parte sube. Dislocamos. Y sube más. Y volvemos a ajustar. Un punto de articulación en la rodilla, lamentablemente. Bajar, subir, juego lateral para mayor estabilidad y un punto de articulación en el empeine. Y bien, señores, espero que les haya gustado esta revisión y si no, ya saben, pueden mentarme la madre y con esto me despido.